Bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de los brackets. ¿Qué es lo que no te dicen de los brackets? Bueno, para que no hagamos un video muy largo, no te dicen que te va a tocar usar retenedores para toda la vida. Para toda la vida. Los dientes tienen memoria, digámoslo así. Lo que quiero decir es que cuando te quitan los brackets, ese montón de alambres o frenillos, los dientes se pueden o se van a volver a poner como estaban antes. Por eso debes usar retenedores, para que no se muevan los dientes, porque se van a mover. Si no usas los retenedores después de que hayas usado la ortodoncia, los brackets, los frenillos, se te van a poner los dientes como antes. Entonces tienes que usar esos retenedores, o te va a tocar volver a ponerte frenillos si quieres volver a tener los dientes perfectos o bonitos o bien rentecitos, parejitos, como le quieras llamar. ¿Y cuáles son estos retenedores? Bueno, no son más que tres tipos. Hay tres tipos de retenedores. Está el retenedor de plástico, que es este que están viendo acá. Está el retenedor mixto, que es el alambre y una parte plástica más dura. Ojo, pueden variar mucho vendiendo el material. Lo pueden hacer de muchos materiales, al igual que los frenillos. Hay más barato y hay más caro. Y está que solamente le ponen un alambre, que es conocido como fijo. Te lo pueden poner en la parte de atrás y también te lo pueden poner de varias formas: ondulado, rectos, al compás de los dientes. No sé, igual acá el odontólogo decide cuál es más conveniente para ti. Otra cosita, esto fastidia y lo tienes que usar ya sea de noche o todo el día. Te dirá cada cuánto debes usar los retenedores. Una cosa es clara, que si no los usas vas a echar a perder todo el procedimiento. Años y dinero a la basura si no usas esto. Tú decides si vuelves a tener tus dientes como estaban antes o tiras tu dinero a la basura. Con eso no estoy diciendo que no usen brackets. Ojo, este es un video solamente informativo, porque estoy viendo que hay mucha gente que no sabe esto. Y una cosita, tú me preguntarás, bueno, ¿vale la pena sí o no ponerte los dientes o ponerse frenillos? Bueno, vale la pena si tus dientes están como estos. O si tus dientes están así, que no están tan mal como se ve en esta imagen, te recomiendo que no uses estas cosas, porque igual es muy largo el procedimiento y muy costoso. Y si no tienes los dientes tan mal, o masticas bien, no te fastidian, se ven bien, no los uses, porque la verdad que no vale la pena. Pero si tus dientes están feos, úsalos. Bueno, eso es todo. Es un video meramente informativo. No quiero problemas. Comenten. Si me equivoqué en algo, corríjame. Estamos para ayudarnos. He venido desde lo más hondo, lo más profundo, observando detalladamente la miseria de este mundo. Hijos de la maldad sin alma y corazón, hijos de la maldad con corrupción y destrucción. ¿Y qué esperas si no aportas algo para mejorar? Si te importa más el qué dirán, lo que los demás puedan pensar, y te jactas diciendo que no sabes a dónde vamos a parar. La pobreza del hombre no se encuentra en los bolsillos, sino en la mente de aquel joven que quiere ser pillo y aprieta el gatillo para ganarse algo y matar a una persona sin pensar y sin dudarlo. Esta es la diferencia entre pobreza y humildad. Mientras el humilde trabaja, el pobre busca para robar. Este es mi humilde rap, rico para la conciencia. Y también te da experiencia. Esta es la diferencia entre pobreza y humildad. Mientras el humilde trabaja, el pobre busca para robar.